Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo suéter vestido en talla de 7 a 8 años. Parte 1. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter vestido que ustedes eligieron en la encuesta. Es en talla de 7 a 8 años y está tejido a 2 agujas. Empezaremos con el canesú desde el cuello hasta la sisa. Continuaremos tejiendo las mangas y luego el cuerpo, donde continuaremos con los mismos aumentos en rombo para que la falda del vestido vaya creciendo. La puntada final, que es esta de aquí, lo haremos en un tutorial aparte, en el siguiente tutorial, para que ustedes puedan tener aparte, porque vamos a hacer diferentes proyectos también con esta linda puntada. Las medidas serían: de cuello a sisa 20 centímetros, de sisa al puño 30 centímetros. El ancho de la cintura, donde está la puntada pretina, es de 33 centímetros. El largo de la falda, desde que se terminó el punto pretina hasta terminar, tiene 29 centímetros, pero el largo queda a gusto de cada uno. Para empezar a tejer este lindo suéter, empezaremos tejiendo desde el cuello y montaremos 94 puntos en las agujas de 4.5 milímetros. La forma en que lo van a montar será de forma que quede elástica. Si no sabes montar los puntos de forma elástica, recuerda que en el canal ya hay un tutorial de 8 maneras diferentes de montar punto y el número 3 es de forma elástica. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Monté los 94 puntos y he tejido dos hileras para ir viendo cómo queda. Ahora vamos a hacer, porque recuerden que es el cuello. Los 8 primeros puntos y los 8 últimos puntos será la guarda. Empezamos con los dos primeros puntos, vamos a pasar a la aguja de la derecha sin tejer y esto será durante todo el suéter. Los dos primeros no se tejen y los 6 que siguen durante todo este suéter vestido se tejerá en punto musgo, en derecho. Acá están 2, 4, 6, 8. Paso la marca. El resto de puntos lo vamos a tejer en puntada elástica, que es un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Continúen así y nos vemos en los 8 últimos puntos de esta hilera. Y ya estamos en los 8 últimos puntos antes de terminar, que son de la guarda. Y recuerden que estoy colocando una marca para recordar que siempre durante todo el suéter los 6 últimos, estos 6 de aquí, se teje en derecho y los 2 últimos en revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estos 2 últimos en revés durante todo el suéter. Volteo y nuevamente repetimos esta parte, que al empezar paso sin tejer estos dos y continúo tejiendo el resto en puntada musgo. ¿Vieron? Son, esta es la 4, unas 8 hileras vamos a tejer para el cuello. Vuelvo a repetir, los dos primeros no se tejen y los dos últimos puntos se tejen pero en revés, tanto por adelante como por atrás del tejido. Esta es la cuarta hilera, voy a tejer, no sé si dos hileras más creo, y ahí nos vemos. Continúe tejiendo y ya tenemos aquí las 6 hileras en punto elástico. Vamos a medir para que tengan una idea. De estas 6 hileras equivalen a 2 centímetros y medio. Si ustedes quieren tejer un poco más, también pueden hacerlo. A continuación,
Ya empezaremos con la puntada y los aumentos. Esta es la hilera 1. Recuerden los dos primeros puntos, retiro sin tejer, el resto de la guarda es todo en puntada musgo. Paso la marca y voy a tejer 8 puntos, un en derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lazada, un derecho, lazada, y ahora 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y volvemos a repetir, lazada, un derecho, lazada, y 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lazada, un derecho, lazada. Y así repetimos y nos vemos aquí al final. 11, lazada, un derecho, lazada. Y deben de quedar 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Paso la marca y tejemos la guarda en musgo. Los dos últimos puntos lo tejemos en revés. Recuerden que esto es durante todo el suéter. Volteo, estamos en la parte de atrás del tejido y la parte de atrás del tejido se va a tejer siempre igual. Empezamos con los dos primeros puntos que no se tejen, con la guarda en puntada musgo y el resto, la parte del centro, durante todo este suéter vestido será en revés. Así que tejan esta segunda hilera y nos vemos en la siguiente. Ya estamos aquí, fíjense, estas son las lazadas anteriores y quiero que recuerden que los patrones los pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori y que en los patrones solo mostraré la parte de adelante de los patrones. La parte de atrás, como es todo en revés, es repetitivo, no lo voy a mostrar. Bien, ahora continuamos. Nuevamente los dos primeros no tejemos y continúo tejiendo la guarda. Paso la marca y voy a tejer, fíjense, acá están la lazada 1, lazada que hicimos, 3, 5, entonces serían 6 puntos que voy a tejer en derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí serán 2 puntos juntos. Lazada, 3 derechos. Lazada y disminución simple. Ah, en la primera hilera donde hicimos las lazadas, si teníamos 94 puntos y hemos aumentado 12 puntos, actualmente tenemos 106 puntos. Bien, volvemos a tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá, ven, 2 puntos juntos. Lazada, 3 derechos, lazada y disminución simple. Y volvemos a repetir, 7 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 puntos juntos.
lazada 3 derechos, lazada y disminución simple. Bien, continúen de esta forma esta hilera y nos vemos al final para hacer el primer ojal. Estoy al final de la hilera, hice dos puntos juntos, lazada 3 derechos, lazada, disminución simple y termino con 7 puntos en derecho. Ahora vamos a hacer el primer ojal. El botón que he elegido es un botón de 2 centímetros de diámetro. Lo medimos 2 centímetros por 2. Si ustedes quieren utilizar cualquier otro botón, también pueden hacerlo. Y empezamos, tejo dos puntos en derecho y estos dos que están acá son los que disminuiremos. 3, tejo un cuarto y este anterior lo montamos así. El que sigue tejo y lo montamos de esta forma. Y tejo uno y los dos últimos en revés. Así ha quedado estos dos puntos disminuidos. Ahora volteamos y como hemos disminuido dos, tenemos que aumentar dos puntos más. Entonces tejo los dos primeros pasos sin tejer y serían dos derechos. Y aquí es donde está, que haremos muy simple, giro y coloco uno, giro y coloco dos. Los dos puntos que disminuí lo estoy colocando aquí. Ahora continúo tejiendo normal esto y terminamos en revés. Hilera 3 de los patrones. Recuerden, vuelvo a repetir la guarda. Los dos primeros no se tejen, el resto es en puntada musgo. Y ahora hacemos los patrones. Tejeríamos 5 derechos. Y aquí ya vemos si podemos distinguir lo anterior, que sería dos puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada, 3 derechos. Una lazada, un derecho, una lazada y disminución simple. Volvemos a repetir 5 puntos en derecho. 4, 5, 2 puntos juntos, lazada, un derecho, lazada, 3 derechos, lazada, un derecho, lazada y disminución simple. Y así continúen esta tercera hilera, repitiendo la cuarta hilera es por atrás y nos vemos en la hilera 5. Ahora nos toca la hilera 4. Ya tejí la guarda y empezamos aquí con 4 puntos en derecho. 3, 4, acá se pueden guiar, que es donde hemos estado haciendo los dos puntos juntos. Lazada, 3 derechos, 1, 2, 3, lazada. Y estos 3 puntos juntos. Lazada, 3 derechos. Lazada y disminución simple. Repetimos tejiendo 3 derechos. 1, 2, 3 y acá nuevamente. Dos puntos juntos, una lazada, 3 derechos, lazada, 3 puntos juntos, lazada, 3 derechos, lazada, disminución simple. Y así continúen esta hilera 4 hasta terminar. Recuerden que aquí al empezar nosotros siempre empezamos con una cierta cantidad de puntos, pero aquí al terminar siempre va a haber uno más. En este caso, si acá empezamos con 4, pues acá terminará con 5. ¿Sí? Acá tenemos también el ojal, que si desean podemos medir. Ya les dije que el botón que estoy utilizando es de 2 milímetros de diámetro. ¿Sí? Entonces
simple lo paso ahí y tiene que sujetarlo, y aunque mueva, si no se cae, está bien. Si se cae, es que es muy grande, y si no pasa, obviamente es muy pequeño. En este caso, para este de 2 milímetros de diámetro, han sido dos disminuciones. Bien, ahora continúo, la parte de atrás continúe y nos vemos en la hilera 5 de los patrones. Así se está viendo hasta el momento y ahora nos toca la hilera 5, donde empezamos tejiendo 1, 2, 3 derechos, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada, 3 puntos juntos, una lazada, 3 derechos, 1, 2, 3, una lazada, 3 puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada y disminución simple. Tejemos un derecho y repetimos 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada, 3 puntos juntos, una lazada, 3 derechos, una lazada, 3 puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada y disminución simple, y continúen repitiendo. Debemos de continuar con 118 puntos. Ahora nos toca la hilera 6 de los patrones. Actualmente tenemos 118 puntos. Dejo la guarda y ahora tejo 2 puntos en derecho, 2 puntos juntos, lazada, 2 derechos, lazada, 3 derechos, lazada y este el del centro como 3 puntos juntos. Lazada, 3 derechos, lazada, 2 derecho, lazada y ahora nos toca cerrar este triángulo con 3 puntos juntos de esta forma. ¿Ven? Y volvemos a repetir, lazada, 2 derechos, lazada, 3 derechos, lazada y 3 puntos juntos, lazada, 3 derechos, lazada, 2 puntos, 2 puntos en derecho, lazada y otra vez cerramos este triángulo en 3 puntos juntos. Y así continúen repitiendo y nos vemos en la hilera 7 de los patrones. Así se está viendo hasta el momento. Fíjense, muy bonito. Y ahora nos toca la hilera 7. Dejo la guarda y empezamos aquí con un derecho y 2 puntos juntos, una lazada. Siempre que van tejiendo con patrones o con diseños, siempre fíjense y vayan familiarizándose con la puntada, ¿eh? Lazada, un derecho, lazada, 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, 3 puntos juntos, lazada, 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, 3 puntos juntos, lazada, 3 derechos, y acá está los puntos del triángulo. Entonces, para que nos coincida, porque estamos tejiendo 3 derechos y 3 puntos juntos, 3 derechos, 3 puntos juntos, ¿verdad? Entonces, este correspondería a 3 puntos juntos para que nos coincida.
lazada y 3 puntos juntos. Y continuamos repitiendo de esta misma forma: lazada, 3 derechos, lazada, 3 puntos juntos, lazada, 3 derechos, lazada, 3 puntos juntos, lazada, 3 derechos, lazada, y otra vez, ven, estamos aquí arriba del triángulo, que es 3 puntos juntos. Así continúen tejiendo. Aquí al final nos vemos para terminar esta hilera. Estoy al final de la hilera, lazada, un derecho, lazada, tal como hemos empezado, ¿no? Un punto que queda en lazada, uno lazada, igual terminamos acá, lazada y disminución simple. Recuerden que el final siempre aquí tiene un punto más que en el final. Terminamos esta hilera, la hilera de atrás, recuerden que es todo en revés, salvo las guardas, y nos vemos en la hilera 8 de los patrones. Hilera 8 de los patrones, empezamos con 2 puntos juntos, lazada, 3 derechos, y acá ya vamos a poder distinguir mucho mejor, ¿ven? Que aquí todavía le falta crecer un poquito, así que lazada, 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, estos 3 de acá como 3 puntos juntos, lazada, 3 derechos, lazada, y si ustedes estiran así un poquito el tejido, vemos que estos 3 de aquí son los del centro. A partir de ahora vamos a ir a empezar que todas las partes del centro van a ser en jersey. Quiere decir que vamos a ir cerrando esta parte de esta forma. Mientras vamos tejiendo lo van a ir notando mejor. Así que calazada y estos 3 en derecho. 1, 2, 3. Los 3 del centro que viene a ser lazada. Y volvemos a ver acá, repitiendo igual que en el otro lado, 3 derechos, lazada, 3 puntos juntos, lazada, acá está la parte del centro de este triángulo que sería lo que sigue, 3 derechos, 1, 2, 3, y volvemos a repetir, lazada, 3 puntos juntos, lazada, 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, los 3 puntos del centro en derecho, 1, 2, 3, lazada, 1, 2, 3, lazada, 3 puntos juntos. Lazada, y otra vez estamos acá en el triángulo, 3 derechos, 1, 2, 3, y así continúen tejiendo toda esta hilera. Así se está viendo hasta el momento y nos toca la hilera 9. En esta parte ya hemos visto que ya acabamos de terminar este triángulo y queda un punto. Aquí atrás siempre van a quedar estos 2 de aquí, ¿sí? Actualmente tenemos 144 puntos. En la hilera 7 habíamos aumentado 2 puntos, por lo que me olvidé decirle, en la hilera 7 teníamos ya 132 y en esta hilera 8 se han aumentado 12 puntos más, que son 144 puntos. Y empezamos con 2 derechos, lazada. Y aquí toca los 3 puntos juntos. 3 puntos juntos, lazada, ya es intuitivo, ya viendo, ven, acá faltan, entonces 3 derechos, lazada, 3 puntos juntos,
lazada y aquí están los cinco puntos del centro que ahora se convierten en derecho. Acá está lazada y cinco derechos. 1, 2, 3, 4, 5, lazada y tres puntos juntos. Les estoy mostrando así porque quiero que se vayan familiarizando mientras van viendo el tejido. Lazada, si desean también pueden guiarse los patrones que como les dije lo voy a dejar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Normalmente pongo aquí las indicaciones de cómo vamos punto por punto, pero esta vez como estoy explicando hilera por hilera, ustedes pueden descargar e ir guiándose. Lazada, tres derechos, 1, 2, 3. Y volvemos a repetir, lazada, tres puntos juntos, lazada, tres derechos, 1, 2, 3, lazada, tres puntos juntos, lazada y los cinco puntos del centro. 1, 2, 3, 4, 5, lazada, 3 puntos juntos, lazada, 1, 2, 3, lazada y 3 puntos juntos. Y así ustedes continúen tejiendo toda esta hilera. Recuerden que lo importante es en esta parte del centro. ¿Ven? Ya que vamos a ir cerrando, así como hicimos con este triángulo, pues en esta puntada iremos cerrando aquí así. Bien, bien, nos vemos en la hilera 10 de los patrones. Así estamos viendo hasta el momento y nos toca la hilera 10, donde empezamos con estos dos puntos en derecho, lazada. Tres derechos, 1, 2, 3, lazada, tres puntos juntos, lazada, tres derechos, lazada y volvemos a tejer aquí cinco derechos, 1, 2, 3, 4, 5. Lazada, tres derechos, 1, 2, 3, lazada, tres puntos juntos y continuamos repitiendo. ¿Ven? Lazada, tres derechos, 1, 2, 3, lazada, tres puntos juntos, lazada, tres derechos y nuevamente acá los puntos del centro, lazada y cinco derechos. 1, 2, 3, 4, 5. Continúan de esta forma. Al final de la hilera terminarían aquí con lazada, tres derechos, lazada, tres derechos y la guarda. Nos vemos en la hilera 11 de los patrones. Hilera 11. Hasta aquí hemos aumentado 14 puntos, así que debemos de tener 158 puntos. Bien, hilera 11. Tejemos 1, 2, 3 derechos, lazada y ven, es intuitivo ya. 3 puntos juntos. Lazada y tres puntos juntos. 1, 2, 3. Lazada y que toca tres puntos juntos. Yo les muestro porque quiero que, como les dije, se vayan familiarizando cuando toca tres puntos juntos y cuando toca tres derechos. Ya estamos en el centro, ahora son siete puntos juntos. Lazada y siete derechos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, lazada y volvemos a repetir, 3 puntos juntos,
lazada, tres derechos, lazada, tres puntos juntos, lazada, tres derechos, lazada, tres puntos juntos y lazada, siete derechos, y así continúan. Mientras vamos a ir avanzando en el tejido, se va a ir notando que esta parte de aquí del centro va a ir cerrando, acá, va a ir cerrando, y vamos a continuar tejiendo de esta forma hasta que todos los puntos se conviertan en yards. Bien, continúen y nos vemos en la hilera 12 de los patrones. Estoy al final de la hilera 11, voy a hacer por segunda vez el siguiente ojal. Ustedes midan, como les dije, el botón que voy a utilizar es grande, entonces acá está el primer ojal, coloco y más o menos calculo, si hago aquí el ojal, este quedaría ahí. Yo voy a hacer solo hasta tener tres ojales con estos botones. Bien, volvemos a hacerlo juntos y tejemos cuatro puntos en derecho, 1, 2, 3, 4 y este levanto y monto, 1, tejo un punto más, levanto y monto, acá están los dos puntos que he disminuido, tejo uno y los dos últimos, recuerden que siempre es en revés y esto es lo que no les he enseñado. Cuando se empieza, les dije, dos puntos no se tejen, solo se pasan y al final de la hilera se tejen en revés. ¿Ven? Es para que quede con esta terminación bonita. Eso es si desean, ¿eh? Ahora volteamos y esos dos puntos que hemos disminuido tenemos que aumentar, ¿verdad? Y tejo uno, dos, acá es donde se disminuyó y nuevamente 1 y 2 puntos que estamos aumentando y así simplemente continuamos y el tercer ojal ya ustedes lo pueden hacer solos. Termino esta hilera de atrás y nos vemos en la siguiente, ¿sí? Ahora nos toca la hilera 12 y vamos viendo de esta forma. Si nosotros vemos, para que no se guíen tanto de los patrones, ¿sí? Aquí ya saben que sería tres puntos juntos, lazada, aquí tres derechos, lazada. Por lo tanto, empezamos con tres puntos juntos. Entonces, aquí vemos que ya tocarían tres puntos juntos y cuando hay tres puntos juntos siempre tiene que ir con lazadas para mantener la misma cantidad de puntos. Hasta ahora continúo con 158 puntos. Entonces aquí lazada, tres puntos juntos, allí, lazada, tres derechos, 1, 2, 3, lazada, tres puntos juntos, lazada, 1, 2, 3 y 2, 4, 6, 7 puntos en derecho. Lazada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lazada y continuamos, 1, 2, 3 derechos, lazada, 3 puntos juntos, lazada, 3 derechos, lazada, 3 puntos juntos, lazada, 3 derechos y lazada y 7 derechos. Nos vamos a ver aquí al final para que vean cómo queda el segundo ojal y también en esta parte quiero hacer una pequeña explicación. Bien, ya estoy al final de esta hilera 12, lazada, 1, 2, 3, lazada y
Al principio fue lazada, tres puntos juntos, lazada. En este caso hay cuatro, así que lazada, y vamos a tejer estos cuatro puntos juntos. Y de esta forma, la parte de adelante y la parte de atrás ya tendrían la misma cantidad de puntos. Y termino acá con la lazada. Luego la parte de la guarda, que no quiero que quede duda, que estos puntos que hemos aumentado en la hilera anterior también se teje en derecho, siempre en punto o puntada musgo. ¿Ven? Esos puntos que se han aumentado, ¿ven?, se tejen siempre todo en derecho. ¿Ven? Este es el segundo ojal. Bien, voy a tejer la parte de atrás y ahora nos vemos en la hilera 13 de los patrones. Ahora nos toca la hilera 13 y actualmente debemos de tener 169 puntos. En la hilera anterior hemos aumentado 12 puntos, pero aquí al final tejimos 4 puntos juntos, por lo que se disminuyó un punto. ¿Sí? Ahora, tanto adelante como por al final de la hilera es igual. Tal como se empieza, se termina. Así ya no va a haber confusión. Bien. Ya podemos empezar después de la guarda con lazada. ¿Y qué toca? Viendo el tejido, son tres derechos. 1, 2, 3. Lazada y, ¿ven?, tres puntos juntos. Solo con ver el tejido ya se pueden ir dando cuenta qué es lo que toca. Lazada, tres derechos. Lazada, tres puntos juntos, lazada, y ahora son 2, 4, 6, 8, 9 puntos en derecho. ¿Ven? Que estamos aumentando lazada y ahora 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lazada, tres puntos juntos, lazada, tres derechos, 1, 2, 3, lazada, tres puntos juntos, lazada, tres derechos, lazada, tres puntos juntos, lazada y 9 derechos. Terminen esta hilera, la hilera de atrás, y nos vemos en la hilera 14 de los patrones. Ahora nos toca la hilera 14 de los patrones y empezamos aquí con lazada, un derecho, lazada y continúa 3 puntos juntos. Una lazada, tres derechos. 1, 2, 3, lazada, tres puntos juntos, lazada, 1, 2, 3, lazada y 9 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y se continúa igual, lazada, tres derechos, 1, 2, 3, lazada, tres puntos juntos, lazada, tres derechos, 1, 2, 3, lazada, tres puntos juntos, lazada, tres derechos, lazada y 9 puntos en derecho. Bien, llego aquí y ¿qué es lo que me toca? En estos tres pueden guiarse así, estos tres serían tres derechos, pero acá no compensa, entonces continuamos con lazada, dos derechos, 1, 2, lazada, hasta que pueda tener sus tres puntos como para poder continuar con la puntada. ¿Sí? Estos tres, 1, 2, 3. Ah, olvidaba que hasta el momento, hasta esta hilera, debemos de tener 185 puntos. ¿Sí?
lazada, 3 puntos juntos, lazada, 3 derechos, lazada, 3 puntos juntos, lazada, y ahora correspondería, si no me equivoco, a 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11 derechos. ¿Ven? Entonces, lazada y 11 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Y el resto se continúa según lo que corresponde. ¿Ven? 3 puntos juntos, ¿no? Lazada, 3 puntos juntos, lazada, 3 derechos. Y así ya ustedes continúen. Actualmente tenemos 189 puntos y así es como se está viendo. A continuación vamos a cambiar un poquito la puntada y nos toca la hilera 16. Quiero que ustedes vean bien que a partir de ahora estos triángulos van a ir aumentando, convirtiéndose en jersey, y en esta puntada va a ir cerrando poco a poco. La puntada también va a cambiar un poquito, va a ser un poquito más grande. Empezamos aquí con 3 puntos derecho. 1, 2, 3. Recuerden que es la hilera 16. Lazada. Y a partir de aquí, estos 3, 5 puntos va a ser disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, lazada, un derecho, lazada, y volvemos a repetir, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos. Estos dos puntos de aquí ya se tejen en jersey para que vaya aumentando aquí. Entonces, lazada, y serían 15 en derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y se vuelve a repetir, lazada, disminución simple, un derecho, dos puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada, disminución simple, un derecho y dos puntos juntos. Lazada y nuevamente 15 derechos y continúan repitiendo de esa forma. Recuerden que tanto al empezar como al terminar tiene que ser igual. Bien, seguimos con 189 puntos y nos toca la hilera 17, donde empezaremos con 4 puntos en derecho. 4, lazada, 3 puntos juntos. Lazada, 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, 3 puntos juntos, lazada y 17 puntos en derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, lazada, 3 puntos juntos, lazada, 3 derechos, lazada, 3 puntos juntos, lazada y 17 derechos, y así continúan toda esta hilera y ya podemos ver mucho mejor cómo se va ampliando esta parte.
Continuamos con la hilera 18. Empezamos ahora con 6 puntos en derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lazada, ¿ven? Y ahora disminución simple. Un derecho. Dos puntos juntos. Una lazada y ahora son 21 puntos en derecho. 1, 2. Y continuamos. Lazada, disminución simple. Un derecho, dos puntos juntos, lazada y nuevamente 21 puntos. Terminando esta hilera, continuamos con la misma cantidad de puntos, que serían 189 puntos. Hilera 19, empezamos con 7 puntos. 3, 4, 5, 6, 7 y acá lazada. 3 puntos juntos, lazada y 23 puntos en derecho. Y volvemos a repetir, lazada, 3 puntos juntos, lazada y 23 puntos en derecho. Terminen esta hilera y nos vemos en la hilera 20. Y espero que te haya gustado la primera parte de este lindo suéter vestido en talla de 7 a 8 años. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.